domingo 7 de agosto se presenta un accidente ahí en la vía fertilizante que conduce a obras públicas. Spark GT de placas PXN161. Quienes transitaban por el lugar en inmediaciones al sector de fertilizantes intentaban ayudar a quien parecía ser el dueño del vehículo. Varios acercamientos dedujeron que la mujer buscaba que al interior del automotor todo se encontrara en completo orden. La fuerza humana y solidaria de la comunidad presente en unidad lograron voltear el vehículo luego de haber perdido el control sobre la vía. Posiblemente el exceso de velocidad podría ser una de las causas de este volcamiento. Se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades de tránsito. En el hecho, no se registraron personas heridas.